Buenas noches y bienvenidos una vez más a tu programa Tu Salud Informa. En esta noche empezamos a celebrar el mes de noviembre, mes del descubrimiento de Puerto Rico. Además, algunos utilizan la noche de Acción de Gracias para dar gracias a nuestro Creador. Contamos esta noche con el urólogo, el doctor Richard Baez Tellado del Hospital Damas en Ponce, con la acostumbrada participación de nuestro cardiólogo, el doctor Rigoberto Ramos González, y con el doctor Leonardo Valentín del Professional Hospital en Guaynabo. Ahora pasamos a nuestro primer segmento con el doctor Richard Baez, quien nos hablará de cáncer de próstata, uno de los cánceres más comunes en Puerto Rico. Buenas noches a la doctora Echevarría y a los facultativos de aquí del Hospital Damas. Mi nombre es el doctor Richard Baez Tellado, soy especialista en urología. Estoy localizado aquí en el edificio Parra, en la oficina 504. Esta noche voy a hablar un poco sobre el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en nosotros los varones, especialmente después de los 40. Se supone que cada varón se venga a evaluar, ya sea con su médico primario o con un urólogo. La próstata se hace de dos tipos de forma. Uno no sustituye a la otra, se tiene que hacer el examen de sangre, el famoso PSA, que es un antígeno específico de la próstata, y el examen rectal. Se hacen los dos porque, aunque el paciente tenga el examen de la sangre normal, cuando se examina se encuentra a veces un nódulo y entonces se indica hacer una biopsia de próstata, o lo contrario, no hay nódulo pero el PSA está alto en la sangre, pues es otra indicación para hacerle biopsia de la próstata. El urólogo es el único especialista que es el que hace este tipo de procedimiento para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Una vez se hace el diagnóstico de cáncer de próstata, el paciente se le hace un estadio de la enfermedad para determinar si la enfermedad está localizada dentro de la próstata o fuera de la próstata, y ahí determinar el tipo de tratamiento que se le va a brindar al paciente. Los tratamientos que están disponibles ahora mismo, si el paciente tiene cáncer localizado dentro de la próstata, el primero es cirugía, que se puede hacer a través de cirugía abierta, por laparoscopía o por robot. Todo depende de la expertise del paciente y de la facilidad que tenga el hospital. El otro tratamiento es braquiterapia, que eso se hace junto con otro colega que es radioterapeuta, que son las famosas semillitas de radiación que se insertan dentro de la próstata. El otro alternativa es crioterapia, que es congelar la próstata. Básicamente se introducen unas agujas dentro de la próstata y se congela la próstata para destruir el tejido tanto normal como con el que tiene cáncer de próstata. Y el cuarto es radioterapia externa, el cual se da energía de radiación al área de la próstata para destruir el tumor. Los tratamientos todos son bastante efectivos. Obviamente todo depende del paciente, si puede tolerar las complicaciones de cada uno de estos tipos de tratamientos. Cuales incluyen pues pérdida de la erección, hay problemas de incontinencia urinaria, complicaciones de sangrado, infección, especialmente si hay cirugía envuelta. En aquellos pacientes que lamentablemente le encontramos cáncer de próstata ya avanzado, o sea que tiene metástasis, pues ya este paciente se trata con ablación hormonal, que no es otra cosa que causarle una castración química por medio de unas inyecciones que evita que sus testículos produzcan testosterona, y así el tumor se va a comportar de una forma más lenta y le aumenta la sobrevida al paciente. Ya cuando el paciente no responde a este medicamento, también se combina con quimioterapia con la ayuda de los oncólogos para obviamente también aumentarle la sobrevida al paciente. Los pacientes que han sido diagnosticados con cáncer de próstata y se han tratado tienen que entonces seguirse de por vida con una evaluación del examen de sangre de PSA, su examen de próstata periódicamente para a ver si hay progresión de la enfermedad. Si hay progresión de la enfermedad, pues tratar del el paciente como es debido para ayudarlo a aumentar prolongar la vida de este tipo de pacientes. Recuerde que el cáncer de próstata, el riesgo mayor es ponerse mayor. Entre más mayor es el paciente, mayor la probabilidad de padecer de cáncer de próstata. Igualmente, si es descendiente de la raza negra, aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Si tiene historial familiar, o sea, un hermano o padre o abuelo con cáncer de próstata, aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Por lo tanto, tienen que seguirse
periódicamente. Igual el cigarrillo también aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Esto es todo por esta noche. Mi nombre es el doctor Richard Báez Tellado, urólogo, localizado en el edificio Parra, oficina 504. El teléfono es el 787-842-7707. Muchas gracias, doctor Báez, por tan valiosa información. No te retires, ahora pasamos unos breves comerciales y regresamos con mucho más. Esto es Tu Salud Informa. Puerto Rico Media Design ofrece soluciones en las áreas de producción audiovisual, postproducción en video, desarrollo de páginas web, diseño gráfico, publicidad impresa, campañas publicitarias. Visítanos www.prmediadesign.com. ¿Sabía usted que en el interior del cuerpo humano existen 96.000 kilómetros en vasos sanguíneos? Hablando de vasos sanguíneos, pasamos con tu cardiólogo favorito, el doctor Rigoberto Ramos González, en su tema de cardiología. Adelante, doctor Ramos. Saludos. Bienvenidos nuevamente a tu programa médico favorito, Tu Salud Informa. Yo soy el doctor Rigoberto Ramos González, cardiólogo. Venimos hablando desde hace varias semanas sobre tu evaluación cardiovascular. Ya hablamos específicamente sobre el historial, el examen físico, hablamos sobre las pruebas de laboratorio, niveles de grasa, azúcar, hablamos también específicamente sobre las pruebas de esfuerzo o stress test y en el último programa hablamos sobre la ecocardiografía o el ultrasonido cardíaco que nos permitía ver el movimiento adecuado de tu corazón. Hoy vamos a hablar específicamente sobre una prueba que nos ayuda mucho a detectar si el paciente tiene alguna área con obstrucciones de las coronarias. Esta es la llamada prueba de esfuerzo nuclear o stress test con Sestamibe y anteriormente usábamos stress test talio porque utilizamos distintos materiales radioactivos. ¿Qué es la prueba de stress test nuclear o una prueba de perfusión? Es una prueba que combinamos imágenes con esfuerzo. Ya habíamos hablado que si yo podía poner el paciente en una polea, podíamos ver qué esfuerzo hacía, cómo varía la presión, cómo varía el pulso y si habían cambios en el electrocardiograma. Ahora hacemos eso mismo, pero le añadimos imagen. Podemos añadirle imagen en el área específica de nuclear, pero también se hace en combinación con el estudio que hablamos anteriormente, que es el ultrasonido. Específicamente vamos a hablar en el día de hoy sobre la prueba de esfuerzo con imagen nuclear o de perfusión nuclear. ¿Qué hace este estudio? Este estudio lo que hace es que le tomamos unas imágenes al corazón de la captación nuclear al descanso al paciente. Y luego ponemos al paciente a correr o a caminar y le añadimos nuevamente otro material nuclear y hacemos otra serie de fotos de ese corazón después de haber hecho el ejercicio. Y se compara, el médico de medicina nuclear compara ambas captaciones o ambas fotos. Se supone que debe ser igual. Si un corazón está bueno, la captación normalmente al descanso, todas las áreas captan bien y después y durante el ejercicio o después del ejercicio también captan de forma igual. Y eso podríamos llamarlo que es un estudio negativo o que el paciente no tiene enfermedad de las coronarias. Pero un momento, eso no es 100% así. Siempre hay un porciento que no es correcto. Hay algunos pacientes que tienen lo que llaman estudios falsamente negativos. Significa que aunque el estudio diga que no hay enfermedad, el paciente sí tiene enfermedad. Y ese grupo de pacientes ocurre en pacientes que puedan estar severamente enfermos con enfermedad en el tronco principal o enfermedad equivalente a enfermedad del tronco principal, lo cual hablaremos eventualmente. Sin embargo, es un buen estudio porque nos puede hablar sobre el mayormente cerca de 85-90% de los pacientes que conlleva este estudio van a tener estudios negativos y podemos ir seguros de que no van a tener ataques cardíacos o riesgo en el próximo año. Por otro lado, podemos hablar del paciente que sale positivo.
Cuando hablamos de áreas positivas, de un estudio positivo, es que comparamos el estudio de medicina nuclear al descanso con el que está después del ejercicio. Y encontramos áreas que ahora no llenan. Está todo normal, el corazón captando adecuadamente la foto al descanso, pero cuando estamos haciendo el de ejercicio, encontramos un área que no le llega suficiente captación o no está sin que le llegue adecuado el material nuclear. Ese estudio le llamamos que es un estudio positivo. Así que cuando hablamos de que hay cambios reversibles, hablamos de estudios positivos y ese paciente entonces, que hemos visto que ya tiene, cumple con todos los criterios en una evaluación escalonada, pues es el que debemos llevar entonces a cateterismo para ver exactamente cuánto daño tiene y qué debemos hacer. Yo soy el doctor Rigoberto Ramos González, cardiólogo, en tu programa favorito, Tu Salud Informa. Te espero ver la próxima semana. Que Dios te bendiga. Mi teléfono es el 787-484-2287. Muchas gracias, doctor Ramos, por su acostumbrada colaboración. En esta noche he tomado la decisión de hablar sobre drogas y los efectos que éstas producen en el cuerpo humano. Esto debido a que, si no lo sabías, somos la quinta isla más peligrosa del Caribe, según la ONU. Además, somos el segundo país, después de Argentina, en donde los jóvenes de 25 a 34 años de edad consumen más drogas en América Latina. Y también, el 49.7% aproximadamente de los crímenes en el país son debido al uso y trasiego de drogas. Muchas personas entienden, y familiares de adictos además, que la drogadicción es una falta de fuerza de voluntad del paciente o de su familiar. Además, entienden que tienen problemas de autoestima, entre otras cosas. Sin embargo, debo decirles responsablemente que esto no es así. La drogadicción es una enfermedad del cerebro. Va deteriorando poco a poco tu sistema nervioso central, además de que desequilibra los neurotransmisores del cerebro y provoca un deterioro conductual y un deterioro físico del paciente. Aproximadamente, para que tengan una idea del gasto anual que provoca la drogadicción y el trasiego de drogas, esto conlleva 600 mil millones de dólares anualmente en Estados Unidos y Puerto Rico. La causa exacta de la drogadicción se desconoce. Sin embargo, se sabe que los genes del individuo, la presión de los compañeros, el trastorno de ansiedad, la depresión, el estrés o problemas económicos en el paciente pueden llevar al uso y abuso de estas sustancias. ¿Qué le sucede a tu cerebro cuando usas o abusas de las drogas? El cerebro empieza a sufrir cambios en ciertos químicos naturales que se llaman neurotransmisores, y esto provoca un mal manejo del envío, del procesamiento de la información que tenemos en el mismo. Además, produce la liberación de cantidades excesivas de neurotransmisores como la dopamina, lo que puede producirte pérdida del juicio, mal manejo de tu comportamiento o pobre control de impulsos, también pérdida de memoria reciente y movimientos involuntarios. Otro de los efectos devastadores de las drogas es el efecto físico. Deteriora tu sistema pulmonar en el caso particular de la marihuana. También puedes exponerte al virus de la hepatitis C si te inyectas drogas con jeringuillas compartidas e incluso el virus del VIH. Te preguntarás por qué algunas personas son susceptibles a ser adicciones y otras no. Una razón sencilla: todo depende de una combinación de factores, como por ejemplo la genética del paciente, el medio ambiente donde se desarrolla o se cría la persona, los trastornos emocionales, si están controlados o no, los factores o estresores, ya sea en su trabajo, problemas familiares o simplemente malas relaciones interpersonales de la persona. Además, ciertos síntomas que te pueden alertar sobre que una persona conocida o un familiar puede estar utilizando drogas son que poco a poco la persona se va deteriorando en cuanto a su comportamiento, se despreocupa de su aspecto físico, falta con frecuencia a su trabajo o a la escuela, cambia de actitud teniendo una actitud hostil cuando se le pregunta si está utilizando drogas, además que rehúsa hacerse pruebas en algunos eventos en su trabajo, en donde realizan pruebas de dopaje, entre otras cosas. Puerto Rico cuenta con la Sociedad de Narcóticos Anónimos, que imita el tratamiento de Alcohólicos Anónimos de los 12 Pasos, en donde el paciente puede introducirse anónimamente a este programa para salir de la adicción. La clave está en la prevención, para no tener que lidiar con los gastos y deterioro emocional y desgaste físico que conlleva estar con un paciente usuario de drogas.
Todo depende en que impactemos comunidades, escuelas, colegios, centros laborales para evitar tener individuos que padezcan de esta enfermedad mental. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a impactar familias, escuelas, comunidades, pueblos, el país en general, para así no tener que lidiar con este mal. Tu familiar que es adicto no necesita que le des la espalda. Al contrario, dale tu mano. Ve junto a él, a su médico de cabecera, y junto al médico pueden llevar a cabo un tratamiento que no solamente conlleve el uso de medicinas, sino también terapia emocional. Muchos de los adictos, casi siempre la mitad de los adictos, solamente tienen problemas emocionales y por eso baja su autoestima y caen en este mal. Esto fue todo en el segmento de hoy. La próxima semana no te lo puedes perder porque vengo con los efectos devastadores de las drogas más comunes como la cocaína, la marihuana, el crack, entre otros. Ahora pasamos a unos breves comerciales. Esto es Tu Salud Informa. Puerto Rico Media Design ofrece soluciones en las áreas de producción audiovisual, postproducción en video, desarrollo de páginas web, diseño gráfico, publicidad impresa, campañas publicitarias. Visítanos www.prmediadesign.com. ¿Sabía usted que la aorta es la arteria principal del cuerpo humano? Además, esta es la más larga y posee el mismo diámetro que la manguera de tu jardín. Ahora pasamos con el Professional Hospital en Guaynabo y el Dr. Valentín. Adelante. Saludos, amigos, y gracias a la doctora Echevarría. Le habla el Dr. Leonardo Valentín, especialista de circulación del Professional Hospital en Guaynabo. Hoy quiero hablarles sobre los coágulos en las venas. Ya en programas anteriores dijimos que las venas varicosas son un factor de riesgo para la formación de estos coágulos. Hay otros factores de riesgo como lo son los problemas de coagulación. Muchos de estos problemas los padecemos sin nunca llegarlo a saber o a conocer hasta tanto se presenta uno de estos coágulos en las venas. Otro de los factores de riesgo son pacientes que están o personas que viajan en aviones donde están sentados por largas horas sin moverse. También pacientes que están en los hospitales, que igualmente están encamados y no están moviendo sus extremidades. Todos estos factores nos predisponen a tener coágulos en las venas. Los coágulos en las venas se pueden formar en las venas superficiales, los cuales son más fácilmente que nosotros nos demos cuenta porque muchas veces vemos unos abultamientos o unos chichones que se forman en la pierna, frecuentemente doloroso. También alrededor se forman áreas rojas, hinchadas, que nos hacen ir al médico buscando soluciones y se confunde con las llamadas celulitis. Por lo tanto, frecuentemente se nos receta antibiótico, aun cuando el problema realmente no es un problema infeccioso, sino es un problema de inflamación por un coágulo en una vena superficial. Cuando estos coágulos se forman en las venas profundas, son particularmente más peligrosos. Primero, es más difícil de que nosotros notemos algún cambio y ese coágulo puede desprenderse e irse al pulmón, causando daño, inclusive puede causar la muerte y ser el primer signo que nos indique la presencia de estos coágulos en las piernas. En otros casos, podemos darnos cuenta porque la pierna se hincha. Esta hinchazón, usualmente una hinchazón que se presenta de súbito. No la podemos confundir con una hinchazón en las piernas que se viene formando desde hace años. Así que recuerden, cuando una hinchazón en la pierna se forma en los pasados días, ese es el signo que nos tiene que hacer recurrir al médico lo antes posible por un posible coágulo en las venas profundas antes de que se vaya a desprender y causarnos una embolia pulmonar, que como dije anteriormente, puede ser fatal.
en cuanto al tratamiento de estos coágulos, hay distintas alternativas dependiendo cuando los coágulos se forman en las venas superficiales. Nosotros no solamente podemos eliminar el coágulo, sino que también podemos eliminar esa vena dañada para evitar nuevos episodios que puedan terminar llevando el coágulo hasta las venas profundas con todos los problemas que hemos mencionado anteriormente. Cuando el coágulo se forma en las venas profundas, ya ahí no podemos eliminar esas venas dañadas. Tenemos que depender del uso de anticoagulantes para evitar que el coágulo se siga formando. Estos tratamientos han probado ser efectivos en detener que esos coágulos se vayan al pulmón, entiéndase, embolias pulmonares. En casos donde no sea así y el paciente esté dando evidencia de más coágulos, entonces tenemos que ir a poner unos filtros en las venas del abdomen, más o menos a nivel del ombligo, para evitar que un coágulo que se haya desprendido porque ya la anticoagulación no está siendo efectiva, nos vaya a causar la famosa embolia pulmonar. Estos filtros se ponen con anestesia local, usualmente mediante una inyección. Así que es un procedimiento relativamente sencillo y bien tolerado por los pacientes y respectivo de sus condiciones médicas. Sí, amigos, le habló el doctor Leonardo Valentín, especialista en circulación en el Professional Hospital de Guaynabo. Para más información, pueden visitar nuestra página en la red www.professionalhospital.com o visitar las clínicas especializadas en circulación de lunes a jueves en el primer piso del Professional Hospital localizado en la Avenida Las Cumbres, en Guaynabo. Aprovecho este segmento para darte las gracias una vez más por la acogida que le estás dando a Tu Salud Informa. Además, te recuerdo que puedes enviarnos tus dudas y preguntas a la página de facebook.com/tusaludinforma para así poder seguir colaborando contigo. Ahora pasamos con nuestro cuarto y último segmento de la noche. Adelante. Muy buenas noches para todos. Un saludo especial a la doctora Echevarría allá en los estudios. Les saluda Julio Jiménez. Cuando pensamos en las principales causas de enfermedades en Puerto Rico, tenemos que referirnos a las estadísticas. ¿Qué nos dicen las estadísticas? En primer lugar, las enfermedades cardiovasculares y en el segundo lugar, el cáncer. Ciertamente esto es correcto. Sin embargo, considero que es importante incluir dentro de estas primeras causas de enfermedades aquellas relacionadas a la salud mental. ¿Por qué digo esto? Lo digo por varios aspectos. El primero de ellos, el epidemiológico. Tenemos registros, estudios, resultados de estudios que señalan que el 28% de nuestra población en Puerto Rico en algún momento de la vida va a presentar algún diagnóstico de salud mental. Esto es un número verdaderamente importante y significativo. Sin embargo, creo que más significativo todavía es considerar que el 65% de estas personas que necesitaban servicios de salud mental no lo recibieron. De modo que esto último nos debe llevar a una profunda reflexión sobre el problema de salud mental en Puerto Rico y la necesidad de atenderlo. Yo creo que cualquiera de nosotros, al abrir las páginas del periódico o escuchar las noticias cada día, encontramos clara información de lo que yo llamo indicadores sociales de salud mental. ¿A qué me refiero con esto? El número de suicidios que se reportan en Puerto Rico, el número de homicidios, el número de mujeres, que hasta hace poco las estadísticas eran de una mujer cada 15 días muere de manos de su pareja o de una persona que está relacionada efectivamente con ella. Estamos hablando del problema de la violencia doméstica. La cantidad de actos de agresión, particularmente aquellos que están ligados al uso de sustancias. Recordemos que entonces el uso de sustancias es un problema de salud mental también. Es decir, que hay muchos indicadores por diferentes aspectos que nos dicen que verdaderamente salud mental es un problema importante en Puerto Rico. Esto debería ser de atención inmediata por aquellos servicios o por aquellas agencias reguladoras dentro del sistema de salud en Puerto Rico. Y creo que cada día se han hecho bastantes intentos o bastantes esfuerzos, mejor dicho,
para mejorar la cantidad, el número de recursos, de agencias que trabajan o que proveen servicios de salud mental a nuestra población. Sin embargo, aun cuando esta es una variable muy importante, deberíamos ver otra variable. La otra variable no es otra que precisamente la población, la comunidad. ¿Cuánto de nuestras comunidades les resulta fácil el acceso a servicios? Esa es una pregunta que yo creo que debemos hacernos y que los sistemas de salud deben hacerse. ¿A qué me refiero? Es muy posible que tengamos agencias proveedoras de servicios de salud disponibles en la comunidad, pero hay que evaluar si las personas tienen verdaderamente acceso, si se les facilita el acceso. ¿A qué me refiero con esto? Temas como, por ejemplo, el transporte, temas como, por ejemplo, recursos económicos. Y yo creo que uno de los más importantes es la información que las personas pueden tener sobre la existencia de estos recursos. Estas variables podrían impactar definitivamente de manera significativa si una persona acude a recibir servicios o no. Pero yo quisiera añadir dos cosas más por último. Uno, todavía en el año 2012 sigue siendo dentro de nuestra sociedad un estigma el recibir servicios de salud mental. Cualquiera quizás que nos esté viendo en este momento que tenga algún diagnóstico, como por ejemplo depresión, que es el más frecuente en nuestra isla, muchas veces tiene dificultad para poder acercarse a buscar los servicios simplemente porque no quiere que se le reconozca dentro de su ambiente social que es alguien que necesita o que está recibiendo servicios de salud mental. Esto es un problema importante y que inhibe, que limita muchas veces que la persona busque ayuda. Y el otro punto importante en este sentido sería: ¿cuánto de nuestra población, de nuestros miembros de comunidad, saben realmente cuándo van o cuándo es adecuado buscar ayuda porque se tiene algún problema de salud mental? ¿Cuántas personas han notado cambios en su estado de ánimo, por ejemplo, dificultad para dormir, dificultad en manejar el estrés, etcétera, etcétera, pero no tienen claridad sobre la existencia de esos síntomas inclusive y aún si los reconoce, no saben en qué momento es adecuado buscar ayuda o no, o si eso amerita realmente recibir ayuda de servicios de salud mental? Así que tenemos un problema bastante complejo, un problema bastante, yo diría, multidimensional, donde lo económico, lo social, lo relacionado al sistema de salud, las políticas de salud están involucradas, pero pienso que un punto muy importante para abordar este tema es la educación. Nosotros necesitamos cada vez una comunidad más educada relacionada justamente a estos temas de salud mental y muy especialmente a capacitar para identificar la existencia de estos síntomas y la necesidad de recibir ayuda. Así que para las próximas entregas estamos planificando poder llevarles a ustedes una mayor información detallada sobre diferentes condiciones de salud mental y cuándo es necesario o cómo reconocer que existen síntomas que ameritan el servicio o la atención de servicios de salud mental. Pues que tengan todos muy buenas noches y será hasta una próxima ocasión. Gracias por haber estado junto a nosotros en la noche de hoy. Yo soy tu doctora Ileana Echevarría Martínez, con oficina en la calle Muñoz Rivera 208 en Peñuelas. Mi teléfono es 787-836-0419 y estoy a la mayor disposición para ti. No olvides darle like a nuestra página de facebook.com/tusaludinforma y ahí puedes ver los programas anteriores, además de que puedes enviarnos tus dudas y preguntas. Me despido, no sin antes agradecer a Carlos Borrero en The Closet Salón por mi arreglo personal. 787-290-9794. Recuerda, elige estar sano, edúcate, oriéntate. Esto es Tu Salud Informa.